A ver, empieza. Ahí es en sol. So the project, which is called My Hands, My Voice, My Music, and the aim was to share in the art and labor of Son Jarocho with Latino immigrant day laborers that go to the worker center. And so I thought that with sharing the Son Jarocho practice, which has a foundation of participation and community and trust, could help in offering social support to these men. Una tarde estando triste, en un cerro me senté. Una tarde estando triste, al pájaro carpintero llorando le pregunté. De mi amor estoy ausente, para verla cómo haré. Trajimos a Tacho por una semana, y estuvo impartiendo talleres de jarana, básicamente, y dando también algunos talleres de leona y requinto que varios de nosotros tomamos. Y además, su principal objetivo fue trabajar con trabajadores de Casa Latina. Es difícil poder coordinar, trabajar con los jornaleros porque ellos trabajan desde muy temprano y coordinar un taller con ellos fue un poco difícil, pero se logró. Al final Tacho fue a impartir talleres donde personas de diferentes edades agarraron una jarana y pudieron entender un poco de la música que Tacho vino a compartir. Pues yo vengo de una tradición. Mi padre Esteban Utrera, pues él empezó a tocar desde los 6 años. Yo empecé a tocar desde los 6 años, mi hermano desde los 6 años. Entonces ha sido pues un aprendizaje que pues uno ya lo tiene muy arraigado, ¿no? Y por ejemplo, nosotros o mi hermano y yo traemos el son pues a flor de piel, ¿no? Hay algún instrumento y ya estamos tocando porque lo sentimos, lo gozamos. After the workshops of the week, we actually had some of the men come to the Fandango last night to share in the music making and participate, and they really enjoyed the celebration. Y bueno, yo toco la guitarra de son. Y la guitarra de son en un fandango es el instrumento líder que va llevando la melodía y las jaranas hacen el acompañamiento, ¿no? En este caso, sí me puedo decir que yo era el líder del fandango y todos iban al paso que yo marcaba, ¿no? Pues de la manera que uno siente a su instrumento, la conexión que ya tiene uno con su instrumento, pues es que de tiempo atrás, ¿no? De tiempo atrás ha tocado ya ese instrumento y es el suyo, pues es como tener su cepillo de diente, ¿no? Que es muy personal y ya lo conoces. Entonces hay un vínculo que se conecta ahí, tanto la persona con el instrumento, y sale los sonidos, ¿no? Y anoche, pues, digo, ya saben tocar, entonces solo necesitaban como una guía, que esa guía pude ser yo,
y funcionar el instrumento, ¿no? Funcionar el fandango pues de la manera que se hizo, ¿no? Bueno, de los sones que se tocaron, fue en especial el pájaro carpintero, que pues de alguna manera es uno de los sones que le faltan por ahí ajustar algunos tiempos, ¿no? Porque han venido gente, otras gentes de Veracruz, pero de diferente región. Y de alguna manera se toca diferente, ¿no? Entonces ahora quieren aprender el estilo de los Utrera. Y pues ya que vine, con gusto les enseño, ¿no? Entonces, pues el pájaro carpintero es uno más de los tantas aves que hay allá en Veracruz. Y ahora vivo en Jalapa, por Jalapa en Coatepec. Y hay ese pájaro, y ahí en esa región le llaman pájaro chileancho, porque es un rojo oscuro, y así le llaman pájaro chileancho, ¿no? Entonces, pues, y la característica de esos sones es que los dos son para cantar versos de lo que hacen los pájaros, ¿no? Contar la historia de los pájaros y pues cantarle a la naturaleza, al amor. Eso pasa, tiene algo el son jarocho, una magia que lo oyes y te envuelve, ¿no? Te va atrapando y te va atrapando y luego es difícil de salir de ahí, ¿no? Mi madre, cuando chiquillo que íbamos a los fandangos, ¿no? Decía, pero es que esa música es para los grandes, ¿no? Para los chiquillos, ¿no? Pero es que desde nosotros, como lo traemos por tradición, pues desde muy chiquillo nos llevaban a los fandangos y ya se nos fue metiendo eso, ¿no? Y difícil de que se salga. Bueno, ahora que Tacho estuvo en Seattle visitándonos, siento que ese tipo de conexiones con gente que viene del sur a visitarnos es importantísimo, porque aunque en cada lugar la forma de tocar va teniendo su autenticidad y se va desarrollando, y yo creo que es bueno que en cada lugar haya diferentes estilos, siento que nos tenemos que enfocar también en si vamos a hacer algo, lo hagamos bien. Y eso, por eso es importante que vengan a visitarnos músicos, porque nos ayuda a entender la conexión que tenemos que hacer con gente que viene tanto de Veracruz, como establecer redes con gente de California y Oregon ahora. Entonces,
también es interesante ver cómo se está expandiendo el son jarocho e inclusive geográficamente en un mapa ver cómo se está esparciendo esa semilla. Es importante traer a gente para que nos enseñe a hacerlo bien, ¿no? Y a partir de ahí, tal vez nosotros sí poder desarrollar un estilo propio, ¿no? Acá en el noroeste. Y te vas como si estuvieran cantando. Es otro.